Acaba de iniciarse el partido de la categoría de Alevín entre el Puerto Llano y el Santiago Futsal A. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido y vamos a recordar cómo están en la clasificación estos dos equipos. Momentáneamente el Puerto Llano está con 3 puntos y el Santiago Futsal con 0 puntos a su haber. Por lo tanto, partido importante para el Santiago Futsal si quiere continuar hasta la final. Thank you.
Vamos, 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 fuerte, gracias, vamos.
Bye.
Vamos, vamos. Apoyamos. Todo, todo aquí. ¡Mueve la pelota, hombre! Esta primera parte de la categoría alevín entre los equipos del Puerto Llano y el Santiago Futsal. De momento en el marcador 1-2 para el Santiago Futsal. Vamos a ver cómo acaba el segundo tiempo y le diremos el resultado final. Come on, buddy.
Venga, pues ya.
Vamos, venga, Venga, chaval, llora. Está bien, Marta, está bien. ¡Manda, Marco! Thank you.
aprendamos, aprendamos, Petra. Thank you.
El partido correspondiente al grupo de la categoría de Alevín se empezará a las 7 de la tarde y lo disputan los equipos de Alcobendas Futsal y Santiago Futsal B. Acaba de terminar el partido entre el Puerto Llano y el Santiago Futsal con la victoria del Santiago Futsal por 3-1. Y ahora comenzará el próximo, que será entre los alevines del Alcobendas y el Santiago Futsal B. En breves momentos comenzará este partido.